construyó en 1870. Estos dos espacios, que eran los más grandes, era donde se almacenaban esos productos. El patio que tenemos afuera, al igual que ahora que está lleno de gente, era el patio de la faena. Llegaron a la conclusión que era el piano más hermoso del mundo. Más de alguna más de la música y de distintos países. Que tiene 2 hectáreas y media. Durante el fin de semana hemos estado celebrando en toda la región y en todo el país el Día de los Patrimonios. Ustedes al entrar vieron que estaba lleno de vecinos ofreciendo sus dones, ¿cierto?, afuera para atender a quienes vienen a visitar este lugar maravilloso. Todos sabemos que este lugar nació para eso. Nació por la mirada de un hombre visionario, don Hernán Correa de la Cerda, y también con el apoyo incondicional del obispo de aquel tiempo, don Carlos González Cruchaga. Esta casa, desde que se abrió a la comunidad el año 1975, se hizo con el objetivo de ser un espacio abierto para toda la comunidad como lugar de encuentro con la naturaleza, con las ciencias, con las artes, con el folclore, pero por sobre todas las cosas, un encuentro con Dios. Eso te pido, Señor, mi Dios, que siempre seas mi guía y mi patrón. Tenemos aquí con nosotros a la profesora Aurelia Baeza. Ella es una profesora de arte maravillosa que le hizo clase a todo Talca y que sigue vigente y sigue trabajando por la cultura y también por el medio ambiente. Y ahora ella nos regala este maravilloso ejemplar que cultivó con sus manos y que ahora, de manera simbólica, para el Día del Patrimonio lo vamos a colocar acá en su presencia para que ella vea que esto va a estar acá. Ahí está la palma chilena. Característica, el tronco es desnudo, no tiene nudos, a diferencia de esa palma que está allí. Da fruto y da una de las semillas más ricas para hacer la famosa miel de palma. Y le doy el dato, es muy simple hacer una crianza de palma. Hagan un hoyo, no muy grande, lo rellenan de tierrita, de pasto,
tierrita, pasto, y después ponen las semillas, ponen los cochitos, y después semillas, paciencia y el regalo nada más, y al año sale la planta.